Días antes de la celebración de Semana Santa se llegó a un acuerdo de precios entre los supermercados. El precio del pescado quedó fijado en 18 pesos. Vamos a conocer la nómina de los topes. El gobierno junto a varias empresas vinculadas con la comercialización del pescado alcanzaron un acuerdo de precios para la venta de este producto para Semana Santa. El precio del filet de merluza será de 18 pesos, la corvina parrillera 20 y el kilo de langostino entero 25 pesos el kilo. Más detalles en esta nota. A precios accesibles, el pescado estará a la venta en las cadenas de supermercados nacionales, el mercado central y algunas pescaderías. En el mismo orden en que viene trabajando la Secretaría de Comercio Interior, en cada ocasión de facilitar el acceso al consumo de los sectores populares, en este momento la Secretaría de Comercio Interior, la Subsecretaría de Pesca y empresas que están vinculadas al comercio de productos de pesca han hecho un acuerdo para que durante la Semana Santa, para la celebración de las Pascuas, esté disponible los productos de pesca a un precio muy accesible en las góndolas de los supermercados de cadenas nacionales, también en el paseo de compra del mercado central y, por supuesto, una convocatoria a aquellas pescaderías que quieran adherir. Debido al incremento del consumo de pescados en Semana Santa, la Secretaría de Comercio Interior y varias empresas vinculadas a la comercialización de este producto alcanzaron un acuerdo de precios de venta al público. El kilo de filet de espinado va a costar 18 pesos, el kilo de corvina parrillera va a encontrarse a 20 pesos y el kilo de langostino entero va a encontrarse a 25 pesos. De esta manera, en la misma línea que se viene trabajando todo a lo largo de todos estos años, cuidando el consumo popular, la producción nacional y el trabajo, esta es una propuesta y un acuerdo al que han adherido estas empresas, que es promovido desde la Secretaría de Comercio y que va a estar funcionando a partir de la próxima semana. Vencido de antes. ¿Sí?